Inlakesh, calendario maya. Sincronízate con el universo y con tu esencia. Hoy tenemos el King 134. Es el mago autoexistente. El mago Ish. Es el glifo número 14. El tono de la creación es el número 4, autoexistente. Defino para poder encantar. Midiendo la receptividad. Sello la salida de la eternidad. Con el tono autoexistente de la forma, me guía el poder del corazón. Ish, el mago, el Balam, el jaguar en los mayas. Es la temporalidad, es el encantamiento, es la eternidad, es el vivir el aquí y el ahora. El mago aprende cuando está en paz, está en silencio, el secreto de la eternidad. En esta meditación del tiempo que parece no terminar, podemos encontrar nuestro centro. Si lo podemos hacer, podemos alcanzar un lugar de encantamiento. Este es un lugar de magia verdadera, en donde podemos encantar cada aspecto de nuestras vidas. Este es un lugar de verdadera magia. Cada cosa que pasa en nuestro mundo, en nuestra vida, es sagrada. Cuando somos receptivos hacia las diferentes manifestaciones de forma divina, el mago utiliza una meditación de un trance lúcido en el cual él o ella pueden ver todas estas formas y encantar a aquellos que les puede ayudar para alcanzar su más alto propósito. Para poder vivir la magia cada día, debemos caminar un arduo camino, dedicarnos a la verdad, a ser abiertos, a ser receptivos, a ser receptivas en cada momento, aquí y ahora, no pensando en el pasado o en el futuro. El único tiempo es aquí y ahora. El mago es ese orador de la verdad, cuyas palabras tienen poder. Hoy es un día para utilizar las palabras de una manera sabia. Y de esa manera tú también puedes vivir una vida encantada. Entra en el trance de la eternidad y encuentra a tu mago, a tu maga interior. El encantamiento de la eternidad fluye a través de un corazón receptivo. El tono de la creación que guía al sello, la energía, cómo se manifiesta, es el 4, es el autoexistente, Kan. Es definir la forma. De la activación del servicio llega la definición de la forma. Toda forma nace de un proceso de creación, de autoexistencia. Esto significa que se define por sí mismo, que se completa dentro de sí. Es responsable por su propia estructura interna y esa manifestación. Cuando entramos en el tono 4, hoy se nos da una oportunidad de traer todas esas visiones creativas a la existencia, definiendo la forma por la cual van a ser construidas. 4, que es la base de la pirámide, es la medida más básica de los ciclos naturales del tiempo, definiendo la estructura
de cualquier construcción natural. Cuando aceptamos el poder autoexistente de la forma, reclamamos el poder para definir nuestra propia realidad. La cruz de oráculo nos guía. Ok, el perro, la lealtad, el corazón, el amor incondicional. El amor incondicional guía este día y la lealtad con nosotros mismos, con lo que creemos. Si tenemos una situación que nos hace dudar de nuestra lealtad, hoy es el día para ser leales. Siempre es el día. Pero hoy nos guía el perro y fluimos más. El kin análogo es la serpiente, que es Chichán, la fuerza vital, el kundalini, el sobrevivir. Tenemos el don para tener esa fuerza para poder pasar esas situaciones caóticas de la vida. Hoy es un tiempo para no ser, para subir esa energía vital, disfrutar de los placeres de la vida, pero no quedarnos estancados y pensar que somos puros seres físicos. La mano, manik, es el poder oculto en la sanación, es el realizar, es el conocimiento, es el trabajar con las manos, el dar y el recibir. Hoy es un tiempo de dar, pero también de aprender a recibir. Se nos ha enseñado que es muy bueno dar, y claro que es dar, pero no se completa el ciclo. En ocasiones nos cuesta recibir. El antípoda es la semilla Can, y nos recuerda no permanecer dentro de esa semilla protegidos. En ocasiones estamos muy bien y dejamos que las cosas sean, y no exploramos, no rompemos ese caparazón para germinar por miedo a lo desconocido. Hoy es un día para sobrepasar esos miedos. En el calendario Solkin, esta es la posición, continuamos en la columna mística. El mago está gobernado por el cinturón de asteroides, que era el planeta Maldek. Y continuamos, estamos en el cuarto día de la onda encantada del mono. El mono, que es el jugar, la ilusión, tiene que ver con no perdernos en esta ilusión, como ver las cosas, jugar como niños, no tomarnos la vida tan en serio. El tono 4 le da forma. ¿Cómo podemos darle forma para no perdernos en esta ilusión? ¿Cómo podemos dar forma para otra vez jugar como niños, divertirnos, para sanar el niño interior? Y es a través del encantamiento del mago, es a través de permanecer en el momento presente, aquí y ahora, que es el único momento. También nos recuerda el mago, que el mago está en el planeta, pero no es el planeta. De esa manera no nos tomamos la vida tan en serio. El mono es la alquimia, muchas cosas mágicas van a ser, pero hay que aprender a jugar, reír como niños nuevamente. Sincronízate con el universo, con tu esencia, con un calendario que va de acuerdo al universo, no un calendario mecanizado como se nos ha impuesto, que es el calendario gregoriano. Conócete a ti mismo a través de una sabiduría ancestral, conoce tu luz, conoce tus sombras, para que las puedas integrar. Conoce tus dones, tu propósito. Conócete quién eres realmente. Factormaya.com, Kamanik Balam, Inlakesh.